nombre es Rubén Toledo. Hace aproximadamente 37 años venimos coleccionando todos los géneros musicales latinos, sobre todo lo que encierra la salsa, como el cha-cha-cha, el mambo, la pachanga. 15.000 CDs y como casi 10.000 videos. Recuerdo mucho un LP que salió de Discos Fuentes, donde venían unas recopilaciones de diferentes artistas, que se llamaba, el LP titulaba Orisa. Oye, se llama Orisa. Y venían canciones de algunas de Luis Ramírez, de Fruco y sus Tesos. Eso es como una especie de afición, de fiebre que le nace a uno. Y reunido con otros grandes amigos, empiezan a coleccionar y a uno le pica como esa cosita de empezar a coleccionar y cada vez más. Es una cosa que de nunca acabar. Uno piensa que se la sabe todas y olvídese. Uno siempre llega a la casa de algún coleccionista y así sea, una cosita no tiene uno. Siempre alguien tendrá cosas que uno no tiene y que los demás no tenemos. Y es muy agradable el compartir la música. Entonces, todo esto no existe en CD realmente. Los tengo porque son sacados de los LPs y remasterizados, pero con sus carátulas originales. Yo tengo una emisora que es relativamente nueva, se llama Ciudad Salsera. Bueno, mi gente, reciban un saludo bien especial en esta hora de la tarde aquí desde Ciudad Salsera y Rubén Show, comenzando en esta jornada increíble. Les traemos hoy lo mejor de Rey Barreto y su orquesta. Sobre todo en todos los géneros de la salsa. Vamos a tener programas especializados desde el Latin Jazz, el danzón, las pachangas, los mambos, las guarachas, las guajiras y todos los géneros que encierran la palabra salsa. Es una música con una caracterización bastante fuerte, bastante poderosa, donde se reúnen todas las experiencias y toda la hegemonía de un pueblo, lo que significa su cultura, sus tradiciones.